como el hombre de la independencia de México, quedó guardado el nombre de Miguel Hidalgo y Costilla en la memoria de los mexicanos. El cura Hidalgo, como le han llamado a lo largo de la historia, nació en Guanajuato el 8 de mayo de 1753. En junio de 1765, Miguel Hidalgo partió a estudiar al Colegio de San Nicolás Obispo, ubicado en Valladolid, capital de la provincia de Michoacán. Y fue ahí, en el Colegio de San Nicolás, donde llegó a ser rector. Fue en el año de 1778 cuando fue ordenado sacerdote y en 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores en Guanajuato. En ese lugar, Hidalgo se preocupó en mejorar las condiciones de sus feligreses, casi todos indígenas, enseñándoles a cultivar viñedos, la cría de abejas y a dirigir pequeñas industrias de loza y ladrillos. Pero fue en 1809 cuando se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la Nueva España en nombre del rey Fernando VII, preso de Napoleón, y en su caso, obtener la independencia del país. Descubiertos los conjurados, la insurrección se trasladó a Querétaro, donde se reunió con Ignacio Allende, y en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, lanzó el famoso Grito de Dolores, arengando al pueblo a tomar las armas y luchar contra los españoles que apoyaban a José Bonaparte como nuevo rey de España. El cura Hidalgo lideró un ejército patriota y organizó un gobierno en Guadalajara, donde decretó la abolición de la esclavitud y derogó los tributos indígenas. Sin embargo, los realistas recuperaron posiciones y lo derrotaron en la batalla del Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Hidalgo intentó escapar a Estados Unidos, pero fue capturado y murió fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811. A 264 años de su natalicio, la Universidad Michoacana que lleva su nombre celebra al héroe independentista y al gestor de una vida libre para los mexicanos. De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Amigos, bienvenidos, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Iniciamos con carácter universitario con esta cápsula en torno a la memoria de don Miguel Hidalgo y Costilla. Es el próximo lunes 8 de mayo que la Universidad Michoacana celebra el natalicio número 264 del padre de la patria y rector perenne por quien lleva su nombre esta egregia universidad. Es así como comenzamos este programa de Los Nicolaitas. Bienvenidos. En sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, presidida desde luego por el rector Medardo Serna, se realizó por primera vez la entrega de la presea Vasco de Quiroga. Esto fue a 7 Nicolaitas distinguidos. En las ciencias, por supuesto, el doctor Víctor Hugo Garduño, a una extraordinaria trabajadora como es Leti Regalado, pero estos son los detalles. Por primera ocasión y en el marco de su centenario, el máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana reconoció a los Nicolaitas distinguidos a nivel nacional e internacional con la entrega de la presea Vasco de Quiroga. En sesión solemne, el rector Nicolaita Medardo Serna González manifestó que este galardón representa un acto de justicia y reciprocidad a lo mucho que han aportado los Nicolaitas para engrandecer a la universidad y a generaciones de alumnos. Con presencia del presidente de la mesa directiva de la legislatura local, Pascual Sigala Páez, la representación del Ayuntamiento de Morelia y de la Comisión de Educación del Congreso Local, Serna González destacó que con esta presea se salda una deuda con lo mejor que se tiene en la Casa de Hidalgo y con quienes han aportado para que esta Casa de Estudios se ubique entre las 10 mejores del país. La presea Vasco de Quiroga se otorgó a académicos destacados por su trayectoria científica, promoción y gestión en el campo de la cultura y las artes, defensa y promoción de los derechos humanos, así como a trabajadores administrativos por un alto desempeño en su cargo. De esta forma, la Comisión Especial definió que Nieves Galarza, Héctor Terán Guerrero, Gerardo Sánchez Díaz, Víctor Hugo Garduño Monroy, José Bernardo Bautista Hernández, Jorge Álvarez Banderas, Leticia Regalado Fernández, fueran los Nicolaitas distinguidos con la presea Vasco de Quiroga. Música.
El pasado 1 de mayo, la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, realizó la ceremonia para festejar el 187 aniversario con la presencia del secretario federal de Salud, el doctor honoris causa de aquí de la Universidad Michoacana, ahora titular de Salud, el doctor José Narro Robles. Celebrar el 187 aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana, el secretario de Salud en el país y doctor honoris causa de la Casa de Hidalgo, José Narro Robles, resaltó que el México moderno no puede concebirse sin la participación universitaria, por lo que celebró que la institución Nicolaita esté a punto de cumplir 100 años de participación en la construcción de una sociedad y ser cuna del pensamiento libertario del país, además de ser una institución que ha dado cientos de generaciones de jóvenes preparados para fortalecer la estructura social y democrática de México. En su oportunidad, el rector Nicolaita Medardo Serna González manifestó que esta facultad, junto con la piedra angular de la Casa de Estudios, que es el Colegio de San Nicolás Obispo, y la Escuela de Jurisprudencia, enseñan a los nicolaitas de hoy el valor de la unidad del actuar con articulación en torno a un proyecto superior sin perder identidad. Por su parte, el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, ofreció todo el apoyo de la administración estatal para poner a disposición de la facultad la infraestructura hospitalaria de Michoacán para el logro de los más altos fines educativos de la dependencia Nicolaita, para un mejor aprovechamiento planeado, organizado y ordenado de los recursos a través de un convenio en el que la institución educativa pueda, a su vez, cooperar en el mejoramiento de los programas de salud que el gobierno de Michoacán ofrece a la población. Como es tradicional en este acto, se hizo entrega de reconocimientos al desempeño académico de docentes, alumnos y profesores de la institución. Con una oferta académica de 41 programas de licenciatura y 69 de posgrado, la mayoría de los cuales se encuentran reconocidos por su calidad, posicionan a la Universidad Michoacana como una de las mejores 10 universidades del país. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos, tenemos mucho más que ofrecerle en el programa universitario. La Casa de Hidalgo cuenta con 380 docentes miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 617 forman parte del programa de estímulos al desempeño del personal docente. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Casa de Hidalgo cuenta con 69 programas de posgrado, 52 de ellos dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En otro tema, las universidades debemos levantar la voz en defensa de los derechos humanos de los migrantes, tanto jornaleros agrícolas como de los que están en tránsito y de todo mexicano que se encuentre en el exterior. Así lo destacó el rector Medardo Serna González durante su participación en el seminario Gobernanza, Sociedad y Política Migrante. Esto lo organizó la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL. Resaltó además la reciente creación del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios para reconocer la importancia de los migrantes para Michoacán y para México.
son indispensables en la vida nacional. En otras cosas, en sesión ordinaria del Consejo Universitario se aprobó ya el reglamento de ingreso para el próximo ciclo escolar. Estos son los requisitos. El Honorable Consejo Universitario de la Casa de Hidalgo aprobó el reglamento de ingreso para dar mayor certeza y garantizar un proceso ordenado, efectivo y transparente para el ingreso a los programas educativos de los niveles de educación media superior, técnico superior universitario y licenciatura que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tomando como base el principio de autonomía universitaria, reconocido en el artículo 3, fracción 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 143 de la particular del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. En el artículo 3 del reglamento destaca que las personas interesadas en ingresar a los programas educativos de los niveles medio superior, técnico superior universitario y licenciatura deben sujetarse a las condiciones y lineamientos estipulados en la convocatoria de ingreso vigente, disposiciones del reglamento y legislación universitaria. Toda persona, sin distinción alguna, podrá aspirar a cursar los niveles medio superior, técnico superior universitario y licenciatura que oferta la universidad, siempre y cuando cumpla con los términos de la convocatoria de ingreso y las disposiciones del reglamento. En tanto, el artículo 6 refiere que para ser aspirante y, en caso, alumno de la universidad, los interesados deberán cumplir los requisitos del proceso de ingreso. Los aspirantes que pretendan ingresar a la universidad, establece el artículo 7, deben cumplir en tiempo y forma con los términos establecidos en la convocatoria de ingreso vigente. En caso contrario, la Casa de Hidalgo procederá a la cancelación del registro respectivo, quedando sin efecto todos los trámites subsecuentes. Queda claro en el artículo 25 que la Universidad Michoacana negará o cancelará el registro o inscripción de cualquier aspirante o alumno que incurra en alguno de los siguientes supuestos. Primero, realizar actos que tiendan a debilitar los principios básicos de la universidad y las actividades universitarias. Segundo, incitar o participar en desórdenes que originen la suspensión de labores universitarias o que pongan en peligro el prestigio de la universidad. Tercero, realizar actos que afecten el honor o la moralidad de cualquier miembro de la comunidad universitaria. Cuarto, hacer uso de cualquier tipo de violencia en contra de cualquier miembro de la universidad o del patrimonio universitario. Quinto, proporcionar información falsa o hacer uso de cualquier documento apócrifo. Sexto, haber sido expulsado definitivamente de alguna otra institución educativa del país o del extranjero. Debe resaltarse que la propuesta del reglamento fue presentada en el 2016 por el consejero universitario Juan Manuel Zamora y desde entonces quedó disponible para el análisis y aportaciones de los integrantes del cuerpo colegiado. Tras su aprobación en el seno del Consejo Universitario, quedó establecido que el reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria, órgano oficial de difusión de la Universidad Michoacana. La Casa de Hidalgo fue sede de la reunión técnica del Grupo Mexicano del Proyecto GEMEX, que se realiza en alianza con investigadores de la Unión Europea para aprovechar las fuentes de energía geotérmica. Durante la reunión, el rector Medardo Serna mencionó que este proyecto pondrá a México en un sitio preponderante a nivel mundial por la importancia de la búsqueda de nuevas tecnologías que coadyuven al revertir efecto invernadero. Esto es lo que ocurrió con el Proyecto GEMEX, que también estuvo presente el doctor Raúl Cárdenas Navarro. En otro tema, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales celebró el aniversario. Tiene un año más de vida desde que se instalaron los estudios de Derecho. Celebró también la reacreditación por 4 años más y está próximo al reto de la acreditación internacional. Enhorabuena. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en un acto realizado en su patio central, recibió formalmente la constancia de reacreditación de su programa académico para el periodo 2017-2022. Ahora, el reto principal es buscar su acreditación internacional para ingresar al selecto número de las instituciones de educación superior de México con ese estatus, reafirmando así su vocación de calidad académica, orden administrativo y vinculación con el exterior. Durante el acto encabezado por el rector Nicolaita Medardo Serna González, así como el presidente del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior del Derecho,
CONFEDE, Máximo Carvajal Contreras, hizo entrega del documento con el que se ratifica que la antigua Escuela de Jurisprudencia cumple con los estándares de calidad a que se refiere la norma oficial de la formación eficiente de profesionales del derecho. Se resaltó la posibilidad que en un lapso entre 8 y 12 meses la Facultad de Derecho logre el reconocimiento internacional de calidad, el cual hasta ahora únicamente poseen 3 instituciones que ofrecen estudios de jurisprudencia en México y otras 2 están en proceso de lograrlo. Con este evento se cerraron las actividades por el aniversario número 218 de la instauración de los estudios de jurisprudencia en el Estado. La investigación científica de la Universidad Michoacana trabaja en 576 proyectos, apoyados directamente por la Coordinación de la Investigación Científica, otros 34 proyectos en convenio con diferentes entidades, instituciones y dependencias. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer esta pausa, no sin antes saludar a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita que nos escuchan en este momento. Tenemos más que ofrecerle. Seguimos en el programa Los Nicolaitas. Se cuenta con 4 nuevos nodos de educación a distancia, La Piedad, Arteaga, Zacapu y Ario de Rosales, para llegar a un total de 12 nodos, donde se atiende a 1,792 alumnos en sistema abierto y 850 en programas de educación a distancia. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y más resultados positivos de la Facultad de Derecho. Son 5 estudiantes que se colocaron en el tercer lugar del primer concurso nacional de Derecho Constitucional organizado por la Secretaría de Gobernación. Consistió en la argumentación jurídica de ambas partes de un caso práctico planteado con el objeto de fomentar esta práctica como una herramienta de alto nivel académico y el conocimiento práctico, también de derecho constitucional. Y entre los estudiantes de derecho, estos jóvenes recibieron la medalla de manos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Estupendas noticias para nuestros jóvenes universitarios. En otras cosas, se realizan los últimos preparativos para celebrar la edición del Tianguis de la Ciencia, la edición número 27. Esto será el próximo 19 y 20 de mayo. Es la mejor manera de aprender ciencia de manera lúdica, tanto para niños como para los papás. Con la participación de aproximadamente 250 talleres de exposición, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realiza los últimos preparativos para celebrar la 27ª edición del Tianguis de la Ciencia, evento que busca la divulgación de la ciencia y la tecnología entre los niños y jóvenes de una manera divertida, con el propósito de que se involucren de forma natural con el estudio y la investigación. Esto será a través de exposiciones interactivas, talleres, videos, visitas a laboratorios y experimentos, entre otras actividades. El Tianguis de la Ciencia busca un acercamiento con los asistentes en torno a los trabajos de investigación científica que se realizan en la Casa de Hidalgo, mediante un programa interactivo y lúdico. Contará con la participación de investigadores, profesores, alumnos y trabajadores universitarios, así como de otras instituciones educativas con exposiciones originales y creativas en diferentes áreas del conocimiento, como son preescolar, física y matemáticas, ciencias de la tierra, biología y química, medicina y ciencias de la salud, humanidades y ciencias de la conducta, ciencias sociales y económicas, biotecnología y ciencias agropecuarias, además de ingeniería e industria. El evento tendrá lugar en las instalaciones de Ciudad Universitaria, los días 19 y 20 del mes de mayo, en un horario de 8 a 14 horas, el día viernes, y de 10 a 17 horas, el día sábado,
con entrada libre para los estudiantes de todos los niveles educativos y familias michoacanas en general. El Tianguis de la Ciencia es organizado por la Coordinación de la Investigación Científica Nicolaita, a través del Departamento de Comunicación de la Ciencia desde el año de 1990, y está catalogado como uno de los eventos de divulgación científica más importantes a nivel nacional. Llegamos a la agenda cultural que la Universidad Michoacana y sus dependencias han organizado para el gusto de toda la familia, así que tome lápiz y papel. El día 9 de mayo, en punto de las 17 horas, en el exconvento de Tiripetío, se tendrá el concierto de música michoacana con Joaquín Pantoja. Además, tiene vigentes las exposiciones Diáspora de Julián Hernández León, Mujeres de Luz y Sombra, obra colectiva, Conexiones Primigenias de Erendira Hernández Juárez y Bajo lo Cotidiano, una exposición escultórica de Susana Sierra Johnson. Los horarios de visita son de lunes a domingo de 9 a 3 de la tarde. Y aquí en Morelia lo invitamos para que visite el Centro Cultural Universitario y su exposición Danza en Siete Tiempos de Fernando Luna Torres. Además, se aprovecha para dar un recorrido por las voces de importantes personajes de nuestra historia en la Fonoteca de la Universidad Michoacana. Y el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Olórzano mantiene abierta la exposición Aves en coordinación con el Zoológico de Morelia. Estos son algunos de los eventos que organiza la Casa de Hidalgo y todos son totalmente gratuitos. Soy Yuri Servín y lo espero en la próxima Agenda Cultural. Con el objetivo de reconocer y analizar el trabajo de responsabilidad social de los universitarios en sus diferentes ámbitos de acción territorial, se llevará a cabo el segundo foro internacional del mismo. Esto será el 29 y 30 de mayo en el Centro de Información de Arte y Cultura. Aquí se abordan diferentes temas. Estamos hablando de emprendimiento social, proyectos de aprendizaje, servicio de modificaciones curriculares y propuestas para la mejora social y del campus. Esto será, entre otros temas, desde luego estaremos presentes para tenerle los detalles. 29 y 30 de mayo. En otro tema, la Facultad de Historia invita a todos los interesados a participar en el curso de cine como herramienta de enseñanza de la historia. Veamos en qué consiste. Con el objetivo específico de favorecer el enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de impulsar el desarrollo del sentido estético entre aquellos que buscan opciones didácticas para relacionar el conocimiento científico y el desarrollo de la sensibilidad, la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo invita a todos los interesados a participar en el curso El cine como herramienta en la enseñanza de la historia. Con este, que busca vincular el análisis del pasado a través de una rama del quehacer artístico, es impartido por la maestra Diana Leal Muñoz. Está dirigido a profesores y estudiantes de las áreas de las ciencias sociales y humanidades, aunque abierto a cualquier persona interesada en el tema. El programa se divide en tres módulos: contexto histórico y elementos técnicos, el cine y la enseñanza de la historia y producciones audiovisuales como soporte de la historia, los cuales ofrecen herramientas indispensables para vincular lo ocurrido en realidades pasadas y que pueden evocarse a través de las imágenes que suceden en la pantalla grande. El curso tiene una duración de 2 meses, iniciando el 12 de mayo y concluyendo el 14 de julio, con sesiones los días viernes de 17 a 20 horas en las instalaciones de la Facultad de Historia. Cabe mencionar que tiene valor curricular de 30 horas y cupo limitado de asistentes, por lo que los interesados deberán realizar su registro a la brevedad posible. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al teléfono 327-0003 en el edificio administrativo de la Facultad de Historia con la maestra Lorena Montes López o bien al correo electrónico comunicacion.historia@gmail.com. Y antes de despedirnos y poner punto final, le invitamos cordialmente a que asista al acto conmemorativo del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla. Esto será el próximo lunes 8 de mayo. Tiene tiempo de agendarlo. Lunes 8 de mayo en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Será en punto de las 11 horas. Y también otra invitación. Este es el acto formal en el Colegio de San Nicolás, pero a las 20 horas está el concierto de gala con la Orquesta de Cámara. Desde hace 23 años celebra la Orquesta de Cámara el aniversario de Miguel Hidalgo y Costilla. 20 horas, Centro Cultural Universitario. Entrada libre, solo de llegar puntual.
Yo pongo punto final ahora sí. A nombre de todos mis compañeros me despido. Soy Areri Sánchez. Hasta pronto.